Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento, comienza la noche de terror en contacto. ¿Te animas a escuchar? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a compartir un nuevo programa en esta noche de miércoles, una nueva noche de terror. Eh, espero que estén dispuestos, por supuesto, allí del otro lado para compartir más relatos, más historias que nos han enviado, de las que nos han solicitado también repetir. Eh, vamos a tratar de ir complaciendo de a poquito a todos. Eh, y bueno, eh, gracias a todos los que nos acompañan, a todos los... Que nos eligen eh, cada miércoles por estar allí con nosotros a través de Radio Contacto, como desde hace ya 17 años con este programa. Eh, es un verdadero placer, por supuesto, estar aquí en la radio, sabiendo que ustedes del otro lado están acompañándonos, que están allí esperando las historias, los relatos, eh, en esto que es como un fogón, ¿no? Porque de eso se trata este fogón de historias, este lugar, donde habrá mucha gente que seguramente eh, ambientará el espacio donde está para escuchar estos relatos. Hay otros que no les gusta escucharlos solos. Bueno, para todos, sea cual sea la situación en la que se encuentran en este momento, el lugar donde están, porque tiene mucho que ver también cómo reciben las historias de acuerdo al lugar donde están. Por ahí hay gente que está trabajando, que está sola en algunos lugares. Eh, ahí sabemos que nos escuchan gente que trabaja en seguridad y que están sola en lugares donde eh, seguramente también ocurrirán situaciones paranormales. Lo que ocurre es que algunas de esas situaciones paranormales son un poco más fuertes ¿no? que otras. ¿sí? Algunos simplemente... Les toca atravesar por esos momentos donde ven a alguien que pasa o simplemente ruidos. Y hay personas que les toca pasar por situaciones paranormales realmente muy fuertes. En todos los casos, todas, todas, dan una sensación indescriptible de miedo, una sensación de un miedo diferente. Porque se trata de algo realmente diferente, de algo paranormal. Y de allí, este, por supuesto, que eh, nosotros eh, nos valemos de esas historias, de esas vivencias por las que han atravesado ustedes mucha gente y que deciden contarnos para compartirla con nuestra audiencia. Es un verdadero placer, un, un gusto estar nuevamente al aire. Eh, así que saludo grande para todos ustedes que están del otro lado. ¿Mm? Y pueden escribir, pueden mandar sus mensajes de WhatsApp o mensajes de texto a este número que les doy ahora. 155-95-1745. Sabemos que hay gente que nos escucha desde muy lejos y si nos escriben, si deciden escribirnos, bueno, nos gustaría que nos cuenten desde qué lugares están escuchando. 155-95. 1745 es la vía de comunicación para llegar hasta nosotros eh, y estamos ahí, a la espera de su participación, de sus mensajes, de sus historias. Hemos encontrado algunas de las historias que nos han pedido para el día de hoy, así que bueno, luego vamos a estar repitiéndolas, ¿no? Mi nombre es Sergio Fierro, en la conducción con la producción de Adriana Córdoba y Radio Contacto. Hacemos La Noche de Terror eh, y por supuesto, ustedes también, sí, forman parte de esta noche de terror eh, con sus historias eh, y con su presencia. muchas gracias a la gente, a todos los que nos eligen cada miércoles. recién estábamos escuchando esta, esta historia ¿no? de, de las muñecas. hemos escuchado tantos relatos paranormales que tienen que ver con... Eh, Muñecas con muñecos con objetos, pero aquellos que tienen que ver con, con muñecas, con juguetes, eh, asustan de una manera especial. No hemos llevado nosotros eh, a un par de noches de terror en vivo dos muñecas, una que le pertenece a Adriana, que todavía está por ahí, y otra que nos había acercado una familia, oyentes, una muñeca realmente que impresionaba, y estoy hablando de hace, yo no recuerdo muy bien, pero me parece que deben ser más o menos cuatro años atrás, cinco años atrás, que hemos llevado esta muñeca a una de las noches de terror en vivo, una muñeca que daba mucha impresión y de la cual nos habían contado situaciones paranormales realmente muy fuertes, ¿no? Eh, la muñeca que nosotros todavía tenemos en posesión, muchos de ustedes ya la han visto, eh, y sigue allí, en algún, en algún momento la llevaremos nuevamente, ¿no? Pero recién estábamos escuchando estos relatos y este relato corto que voy a compartir con ustedes tiene que ver con eso, porque eh, Micaela, y Nilda, se llama la mamá de Micaela, nos cuenta que a ellos les tocó atravesar una situación de estas, ¿no? Eh, cuenta Nilda que hace algunos años atrás, cuando su hija eh, Mica tenía aproximadamente cinco o seis años, ella volvía de su trabajo. Nilda trabajaba en un bar y volvía cerca de las 11 de la noche y el colectivo la dejaba más o menos a dos cuadras y media, quizás un poquito más se baja del colectivo, se baja, ella viajaba en el 11, se baja y comienza a caminar, y en la vereda de una de una casa por la que cruzaba desde hacía conocía, no sabía quién vivía junto a, junto al, al basurero, ¿sí? que era un que estaba eh, entre muy cerca del cordón de la calle, ¿no? De esos basureros que habitualmente vemos en todas las casas, ¿no? Un hierro con un cajón como para poner la basura allí. Eh, ella ve una bolsa, ahí al pie, en la vereda, en el piso, ve una bolsa, pero una bolsa, eh, una bolsa linda, dice ella, una bolsa grande, eh, de la cual eh, asomaba un muñeco y a ella le pareció extraño, le pareció... Eh, y este bueno que estuviera allí cuando se acercó vio unos muñecos que estaban en muy buenas condiciones entonces la levantó la bolsa miró para todos lados ella dice que no había nadie pensó que tal vez alguien la había dejado por un momento allí pero estuvo parada unos minutos unos dos tres minutos y nadie pasaba por el lugar entonces ella decidió llevarla no abrió bien la bolsa y vio que dentro de la bolsa habían en total tres muñecos que le habían llamado la atención por el buen estado en el que se encontraban. Eh, repito, una bolsa muy bonita, como si lo hubieran puesto allí para regalarlo, ¿no? Y de pronto lo dejaron, se lo olvidaron. Este, bueno, lo que sucedió es que eh, Nilda tomó la bolsa y la llevó, la llevó a su casa, ¿no? la dejó eh, en la cocina, se fue a dormir, después de saludar a su marido, por supuesto, eh, y al otro día, a la mañana tempranito, como a las 7 de la mañana, se levantaron eh, para desayunar juntos, a esa hora se iba a trabajar el esposo de de, mí, de perdón, de Nilda, y... Y dice, eh, sabes que anoche escuché muchos ruidos acá en, en la cocina. Escuché como si algo se hubiera caído. Me levanté pensando que vos eh, te habías levantado o que quizás que Mica se había levantado. Y no había nadie en la cocina. No había absolutamente nadie en la cocina. Eh, vio y, y dice que una de las de las eh, puertitas de lo que vendría a ser eh, la alacena que ellos tenían estaba abierta eh, y pensó que tal vez se había abierto sola había golpeado con algo y eso había producido aquel sonido aquel ruido eh, se fue al baño y volvió a la cama no dice que estando en la cama eh, escuchó otra vez un ruido pero no le llevó demasiado el apunte y se fue a dormir nuevamente se fue a trabajar eh, Nilda se quedó con Mika en la casa, cuando se despertó le dio los muñecos y ella estaba encantada de las muñecas, ¿no? Eran dos muñecas y un muñequito. Ella no sabe muy bien, eh, bueno, qué era, ¿no? Porque era como si fuera un payasito o algo parecido, eh, pero con forma de, de, de estrella, ¿no? Entonces, este muñecos y dice que Mica jugó eh, durante todo el día encantada por momentos los dejaba en fin se fue a la escuela cuando cuando volvió de la escuela ya no estaba eh, su mamá que se había ido a trabajar pero sí estaba su papá se quedó con él y a la noche nuevamente cuando volvió un poco más de las once y media de la noche eh, el papá o sea el esposo de Nilda, sí, Darío, le contó que bueno que Mica había jugado todo el día con ese muñeco, le preguntó dónde lo había conseguido, ella le contó eh, cómo lo había encontrado y se quedaron tomando eh, un té, se fueron a dormir después. Durante la noche Nilda se despierta porque la escucha su hija Mika, que la llamaba. Mamá, mamá la llamaba eh, de manera insistente eh, y, y casi como llorando. Entonces Nilda pensó que, que quizás, eh, bueno, eh, estaba con, con pesadillas, tal vez, y, y se fue a verla y dice que cuando llegó a la pieza, cuando llegó a la, a la habitación de su hija, eh, bueno, dice que Mika estaba sentada en la cama, apoyada contra la pared y tapada con la, con la sábana, llorando. Entonces, Nilda le preguntó, ¿Qué, mija, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás llorando? Y ella dijo que había alguien que le estaba acariciando el pelo mientras ella dormía. Nilda trató de consolarla, diciéndole que, bueno, que solamente era un sueño que era una, una pesadilla, que se quede tranquilo, que se quede tranquila, perdón, y se quedó durmiendo con ella en la cama, ¿no? Se durmió Mica al rato, eh, y Nilo también se durmió. Se levantó como a las 7 de la mañana, cuando su esposo se iba a trabajar, y le contó lo que había sucedido, le contó que Mica había estado con pesadillas, en fin. <coughs> Transcurrió el día normalmente, Mica jugó con, estaba eh, durante el día también estuvo jugando con, con esos muñecos, eh, y bueno, fue a la escuela, cuando volvió estaba con su papá, y cerca de las nueve y media de la noche, según cuenta su papá, según cuenta Darío, Mica se, se durmió, había jugado todo el día, había estado cansada, no sé, se durmió, nueve y media, diez de la noche, y él aprovechó para irse al baño. Cuando estaba dentro del baño, eh, sintió como que alguien andaba allí, ¿no? En, en la cocina. Y sintió que corrieron, escuchó que corrieron una silla y luego golpearon la puerta donde él estaba. Golpearon dos veces, ¿no? Y él pensó que, bueno, que Mica se había levantado, eh, se apuró, abrió la puerta del baño y no había nadie, salió, fue a buscarla a su hija y vio que Mica dormía en su habitación. Y bueno, esto le llamó muchísimo la atención, ¿no? Eh, no, no, decía Darío, no no me, no, no me puedo haber equivocado tanto. Yo escuché que alguien andaba acá y que me golpearon la puerta. Y eh, se asustó un poco, eh, revisó la casa y dice que no, no había nadie. Esto pasó ya la noche de un viernes, el día sábado, Darío no trabajaba, Mica descansaba el sábado, entonces ese viernes a la noche, eh, perdón, Nilda descansaba, ese viernes a la noche que Mica ya se había dormido cuando su mamá llegó, eh, ellos se quedaron conversando un poco, habían comprado una pizza, después se quedaron viendo eh, una película, ¿no? Cerca de la una y media, dos de la mañana, ellos escuchan que la puerta, de la pieza de su hija, de Mika, se cierra. No muy fuerte, pero escuchan que se cierra. Entonces, ella se levanta, Nilda se levanta para ir a ver. Pensando que su hija se había despertado. Y cuando quiere abrir la puerta de la habitación, no podía, era como que estaba trabada. Entonces lo llama a Darío y le dice, vení, no puedo abrir la puerta, vení. Eh, Darío hace un poco más de fuerza que ella y la puerta estaba como trabada hasta que en un momento... La golpea con el hombro y logra abrirla, pero él siente algo extraño, siente que la puerta choca en algo. Cuando entra a la habitación, ven que su hija estaba dormida y él prende la luz, porque la puerta había chocado en algo o en alguien. Y detrás de la puerta no había absolutamente nada. Dejaron la puerta abierta bien contra la pared le pusieron una silla para que no se cerrara eh, y se fueron nuevamente a, a terminar de ver la película como a las dos y media cuando ya la película termina y ellos se levantan para bueno como para irse a dormir eh, darío se va se la ve a su hija la ve a mí que se va acostar luego en su cama y Nilda se va al baño. Cuando ella estaba en el baño, se le apaga la luz, estaba con la puerta abierta del baño, se le apaga la luz y en ese momento que se apaga la luz siente que algo le golpea en la cabeza. Entonces ella grita y prende la luz nuevamente, inmediatamente prende la luz y ve que ese muñequito con forma como de payasito, así con forma de estrella, estaba dentro del baño, en el piso. Su marido llega, Darío llega y le pregunta qué es lo que le pasó, ella le cuenta y se asustan un poco con esto. ¿no? En ese momento en los que los dos estaban conversando allí en el baño sobre lo que había sucedido, escuchan que Mica grita asustadísima y salen corriendo para la habitación. Cuando llegan, ella estaba con la carita contra la almohada, encogida, cuando su mamá la toca, pega un grito nuevamente, prenden la luz, pensando que ya estaba con pesadilla, y le dice, mi amor, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Y ella le dice, yo sentía que me tocaba en el cabello y cuando me cuando me desperté, cuando me desperté, vi a esta muñeca que caminaba, que se movía. Bueno, ellos le dijeron, no, no puede ser, mira, la, la, es una muñeca que... Eh, bueno, es de trapos, con, con telas, no sé qué sería el relleno. No puede ser, te lo imaginaste, fue una pesadilla. Trataron de convencerla y la llevaron luego a dormir con ella, ¿no? Eh, le costó mucho dormirse después de eso. Pero Darío estaba muy atento a esa situación, le pareció extraño y fue... Y junto a los tres muñecos, dos estaban en la pieza de su hija y uno estaba en el piso ahí entre la cocina y el baño, eh, los metió dentro de una bolsa y los guardó en un modular que tenían allí. Y se fue a dormir. Unas horas más tarde, dice que ellos sentían ruido, ¿no? Un, como que algo vibraba, como que golpeaban algo. Y a él le pareció extraño esto. Se habían despertado los dos, entonces él le dijo, Anilda, quédate en la cama con ella, yo voy a ver. Y cuando sale a la cocina y prende la luz, ve que la puerta del modular donde él había puesto sus muñecas estaba abierta. Y la bolsa donde él las había puesto estaba rota. Entonces, comenzó a buscar por toda la casa, comenzó a buscar. Y cuando fue a la habitación de su hija, dice que... Las dos muñecas estaban en la cama tapadas, ¿sí? Hasta el cuello, como si las hubieran arropado, ¿no? Para que duerman, ¿sí? Así como se hace con un nenito, las muñecas estaban ahí, arropadas así Y lo, lo otro que era el payasito, con forma de estrella, él no lo encontraba La cuestión es que eh, cuando vio esa, esa imagen le dio, le dio mucha impresión, ¿no? Entonces se dio vuelta como para ir a, a contarle a Mika, no tocó las muñecas, ¿sí? eh, y que cuando se dio vuelta, él asegura que escuchó una risa. La sensación que tuvo fue de un frío intenso por la columna, que casi lo paralizó, le costó dar los siguientes pasos sin correr porque sintió miedo como y me dice no tengo vergüenza de contarlo como eh, sentí la necesidad de, apre, de apresurarme de apurarme fue hasta la habitación le contó a su esposa eh, y salieron los dos a la cocina prendieron todas las luces de la casa y cuando fueron a la pieza de su hija nuevamente las muñecas estaban en la cama, pero estaban sentadas contra la pared. Unas muñecas de unos 45 o 50 centímetros, ¿no? No, no muy grandes. Eh, y él dijo, o ella le dijo, hay que sacarla de la casa, hay que sacarla de la casa. Y él, eh, con mucho miedo, fueron los dos, buscaron una, una bolsa las agarraron a la muñeca, la metieron nuevamente dentro de la bolsa y, y la sacaron fuera, la dejaron en la calle, ¿no? Pero a, al otro muñequito, ese payasito que tenía forma de estrella, ellos no lo habían encontrado. Entonces, cuando vuelven a ver la amiga que estaba durmiendo en la pieza de ellos, dicen que este mm, muñequito estaba como si alguien lo hubiera puesto eh, justo al lado de su hija, ¿no? Y su hija, cuando se dieron cuenta, estaba temblando y llorando. Cuando los vio entrar a ellos, le dijo, pegó el grito, mamá, mamá, mamá. Yo sentí que algo caminaba en la cama, se movía, me tiró del pelo y me desperté y estaba el muñeco este, estaba el, el payasito, decía ella, aquí al lado mío. Bueno, Darío le dijo, no, mi amor, no tengas miedo, estaba soñando y lo agarró el payaso nuevamente, lo llevó afuera y pensó en ese momento que, que alguien que se llevara esos muñecos podría pasarle lo mismo. Entonces fue, trajo alcohol, trajo eh, unos fósforos, eh, eh, unas papeles y unas maderas y en la vereda, que su vereda era de tierra, eh, puso el papel con las maderas y puso los muñecos allí, los empapó en alcohol y les prendió fuego y se fue adentro. Eh, dicen, los dos cuentan que se quedaron en la cocina y, y en el silencio que había la noche, ellos escuchaban como lamentos allí afuera, pero ninguno quiso salir a mirar. Esa noche transcurrió sin ningún problema. Al día siguiente, cuando amaneció, lo primero que hizo Darío fue ir a ver eh, en la vereda y se habían quemado por, por completo. Eh, y a partir de allí, eh, ellos cuentan que cambiaron hasta el colchón de la camita donde dormía su hija, ¿no? Con miedo, eh, lo tiraron a lo otro, pero que a partir de allí no, no volvió a suceder nada extraño en la casa. Eh, solamente que les tocó, digamos, le costó un poco de, de tiempo superar aquello y durante ese tiempo su hija dormía con ellos. Gracias a Dios, dicen ellos, en la casa no volvió a pasar nada más. Se preguntan, eh, ¿qué tendrían aquellos muñecos si la gente que lo tiró lo hizo conociendo de esta situación? intencional tenían un trabajo estaba dirigido a alguien no lo saben pero les tocó a ellos vivir esta situación entonces ellos dicen tengan mucho cuidado con lo que uno levanta de la calle hay una historia que mandaron a ver esto la, la mandaron ahora pero lo vamos a compartir dice sergio mi nombre es maría no la he chequeado todavía ¿eh? Eh, pero no quisiera que se pierda así que la vamos a contar mi nombre es María de Villa Carmela, quería decirte que el programa es muy bueno, nos acompaña, eh, nos acompaña siempre, todos los miércoles, sigan adelante. Paso a contarte lo que me ocurrió, esto fue muy fuerte para mí, por eso quería compartirlo con ustedes. Eh, Corría el año 96, 1996, en el mes de agosto, el Día del Niño, y lo recuerdo muy bien, eh, mi esposo solía trabajar, ¿sí?, eh, y él no estaba ese día por supuesto estaba con mis hijas y mi hijo menor que en aquel momento tenía seis años ese día mis hijos se fueron a una fiesta del día del niño en el club que estaba en la esquina de mi casa yo no quise ir porque tenía eh, mi nieta de dos años que se quedó dormida eh, y entonces mientras bueno yo, yo la cuidaba mientras tanto eh, recuerdo que iba eh, o fui a levantar la ropa que tenía tendida y había quedado afuera entonces después de eso entré a la casa y fui al lugar donde dormía mi nieta a la habitación estuve allí por un rato hasta que se hizo bueno la, la tarde eh, y comenzó a oscurecer me dispuse a salir para ver si volvían mis hijos de la fiesta y en un momento cuando quise salir de la habitación de repente en frente de la puerta se puso se paró un hombre delgado vestido de negro con ropas largas como si fuera un tapado casi todo o, o su, su ropa era así oscura no en ese momento me quedé realmente paralizada, helada. Traté de acercarme a ver bien, porque pensaba, bueno, por supuesto yo me di cuenta que se trataba de una persona, pero en esos trapos, en esas, entre esas prendas, no divisaba esa, perfectamente. Pero en un momento vi su rostro. Y realmente fue muy fuerte porque... Era como si se tratara de una calavera. Vi sus dedos larguísimos. Era muy alto, una figura totalmente espectral que me transmitía muchísimo miedo. En ese momento sentí un olor nauseabundo, como, no sé, muy fuerte, como el de una persona, un animal muerto o algo. Descomposición muy, muy fuerte. Y quise salir o hacer el intento. Y esta aparición no me lo permitía. Volví sobre mis pasos, me senté en la cama donde dormía mi nieta. Eh, y comenzó como a despertarse, pero volvió a dormirse profundamente. Yo estaba aterrada, sin saber qué hacer. No sabía qué era aquello lo que estaba viendo. Luego sentí como... Un viento, cada vez que esta aparición exhalaba cuando respiraba, sentía como un viento en la habitación. En medio del terror que sentía, tomé a mi nieta entre mis brazos y intenté salir, pero este ser no me dejaba. Tomé coraje, miré de frente a aquella aparición. Y dije, en el nombre de Jesucristo voy a salir. En ese instante, desapareció. Yo recuerdo que quedó un olor terrible, un olor nauseabundo en la casa. Pero pude salir. Fui directamente a la calle y estuve ahí hasta que mis hijos volvieron. Yo no, no quería entrar. Cuando volvieron ellos... No les conté o no quise contarles en ese momento para que no sintieran miedo. Eh, pero yo estaba muy mal. Después con el tiempo les conté lo que había sucedido. Desde el año 2001 vivo en mi nueva casa que es en el mismo lote. Pero muchas veces miro el lugar donde estaba mi otra casa y recuerdo a esta aparición fantasmal y aprendí que el nombre de Cristo es poderoso. Y es muy fuerte. Muchas gracias, Sergio, y gracias por tu tiempo. Estamos como siempre fieles, escuchando todos los miércoles el programa. Bueno, muchas gracias a vos por el aporte, por la historia que nos has eh, contado. Y sí, eh, cuando uno lee la Biblia, si uno es una persona de fe, eh, allí mismo dice, ¿no? Ante la pronunciación del nombre de nuestro Dios, ¿sí? Ante la sola pronunciación de su nombre, los demonios tiemblan. Bueno, escriban al 155-95-1745, que es la vía de comunicación, para llegar hasta, hasta nosotros, eh, para contarnos, ¿sí? Si tienen sus historias, para compartirla con nosotros, o eh, simplemente eh, para mandar saludos, ¿no? habíamos contado esta historia que tenía que ver con 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 estos muñecos o muñecas no que hay, hay mucha gente que le ha tocado atravesar por eso eh, y ahora vamos a les voy a contar a, a otra historia no pero eh, guardián soy Marcelo Barrientos de la escuela Comercio 3 me gusta eh, si lo puedes mandar saludos a mi primo dice sí claro que sí eh, Emiliano Ortiz ¿m? Así que un saludo enorme, gracias por estar allí. Pero escriban al 155 95 17 45. Vamos a compartir alguno de los mensajes de la gente que está ahí del otro lado con nosotros, Guardián. Muy buenas noches. Soy Luis, ¿podés contar eh, más relatos? Un saludo grande y gracias. Claro que sí, en eso estamos. Guardián, muy buenas noches. Como siempre, escuchando tus historias con mi papá, mi mamá. Soy Maximiliano del Barrio del Corte. Muy bueno el programa. Saludos para la familia Contichelo. Mando un abrazo grande. Bueno, tuve un compañero en la Escuela de Comercio número 2 en primer año de apellido Contichelo, ¿no? Creo que era Marcelo Contichelo, me parece. Sergio, soy Mauricio, aquí escuchándote. Um, un saludo muy grande para mi viejo, para mi papá Roberto, que siempre te escucha. Te mando un saludo muy grande a vos también. Salgo una historia del Cementerio del Norte. Muchísimas gracias. Guardianes, somos César y Nati. Hace tiempo somos oyentes. Muy bueno el programa. Saludos para ustedes. Gracias. Buenas noches, Guardián. Estoy escuchando desde Capital. Mandale un saludo al chileno que debe estar escuchando también en Camino del Perú. Un abrazo grande para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Sergio, ¿cómo estás? Soy o estoy escuchándote, soy Francisco del barrio San Felipe. ¿Alguna historia, sabes, de aquí de los Aguirre? Eh, contala ¿Mm? hemos contado alguna historia de los Aguirre si no me equivoco hola soy maría de los gutiérrez saluda a mi madre que está escuchándote como todos los miércoles un saludo grande para ella ¿eh? soy tamara volviendo a la facu mandarle saludos al equipo mate rosa que siempre escucha este programa claro que sí un beso grande para vos saludo a todos los chicos del equipo y gracias por elegirnos hola soy elías lópez de san pablo ¿Me podrías mandar saludos? Muchísimas gracias. Claro que sí. Están mandados. Hola vieja, un saludo grande, dice, para la promo 17 del Santísimo Sacramento, de parte de Pichi. Saludo grande para todos ellos. Hola Capo, soy Carlos Díaz del Barrio, eh, 2 de septiembre. Muy buena la radio, pasa alguna historia de duendes. Manda saludos a mi novia Sol que seguramente está escuchando la radio también. Muy buenas noches, guardianes. Espero que estén bien. Soy Marcelo Barrientos. Quería pedirles si podían mandar saludos a mis primos, Emiliano Ortiz, a e Ivana Ortiz. Los escucho desde el barrio San Miguel. Saludo a toda la audiencia también. ¿Mm? Buenas noches, Sergio. Linda noche ¿eh? para unos cuentos de terror. Saludos de la banda del Río Salí. Somos la familia Lescano. Como todos los miércoles, junto a vos. Guardián. Estamos escuchando con mi hijo Lisandro, que tiene seis años. Soy Marcelo. Muy bien, Sergio, ¿cómo estás? Eh, como siempre, escuchando el programa, saludo. Felices Pascuas. Lo mejor para vos y tu familia. Soy Rocío Pastrana, un beso grande para vos. Y bueno, sí, ya un poco atrasado, pero lo dijimos la semana pasada también. Igual vale, por supuesto. ¿eh? Los buenos deseos este, valen siempre. Felices Pascuas para vos también. Y para toda, la, para toda la familia, para todos ustedes que están del otro lado. Amigo Guardián, Dios te bendiga. Muchísimas gracias por las bendiciones. Estoy escuchando el programa con mi amigo Giovanni eh, Caracunda, dice eh, Cornejo de Ecuador, que visita. Ahí está. Giovanni Caracunda Cornejo. Él es de Ecuador y está visitando Tucumán por primera vez. Mi nombre es Fátima. Bueno, un saludo enorme para ustedes. Gracias a nuestro amigo que también nos puede escuchar a través de, de internet, ¿no? Eh, y bueno, que tenga una linda estadía acá en nuestra provincia, que la disfrute. Guardián, soy Josefina. Te mando un saludo, muy buena a la radio. Escucho hace muchos años. En algún momento te voy a mandar unas historias que me cuenta mi papá. Que le pasó a un amigo de él que tiene en el cementerio del Este, que son historias eh, que en verdad dan mucho miedo. Bueno, voy a estar esperándola, espero que sea pronto, ¿sí? Buenas noches, Sergio. Como siempre, firme. Soy Marcelo, estoy trabajando aquí en Lomas. Podré mandarle un saludo a mi esposa Andrea y a mi hija Morena, claro que sí. Saludo enorme para ustedes. Gracias por estar como siempre con nosotros. Eh, soy Nicole del Barrio Malvina. Prendida la radio como siempre, me gustaría mandar un saludo para mi papá Rafael Albarracín, que debe estar escuchando las historias como siempre. Eh, ah, y por favor otro saludo para Mauro Abregú de San Javier. Claro que sí. Un saludo grande para todos ellos. ¿eh? Gracias por estar con nosotros. Guardián, dice el mensaje. Eh, me llamo Gastón. Un saludo enorme. Muchísimas gracias, Gastón. Saludos para vos. Eh, aquí estamos con José y Carlos, escuchándote. Eh, hace mucho tiempo que lo hacemos. ¿no? Eh, saludos para, para todos por allí. Manda saludos desde aquí, escuchándote en Villa Muñeca. Un saludo enorme. Muchísimas gracias por estar allí. Bueno, a veces toca, ¿no? Este, Hoy, hoy tocó que pudiéramos leerte el mensaje. Estoy escuchándote. Soy Rosa de Lules también, dice. Bueno, siguen escribiendo 155 95 17 eh, para Fabián, Fabián Campos eh, de Manantial, que está escuchando eh, junto a su familia. Eh, son Tiziano y Joel Campos y mi novia María José Carabajal. Un abrazo enorme para ustedes, gracias por estar allí. Le mando un saludo también especial, un saludo muy grande para Silvia y Julito que nos escuchan siempre, para mi amigo Aldo, un abrazo enorme, espero que estén muy bien todos, para Hernán también, fiel oyente de la primera hora del programa, así que le mandamos un saludo grande para el amigo Hernán Ceballos, ¿no? Eh, y para Michelle del barrio Lincoln, vecino de tus parientes. Eh, de la familia Martino, un saludo, sigan así, claro que sí, un abrazo grande, gracias por estar ahí. Bueno, recién les decía que teníamos otras historias, ¿no? Que, que tienen que ver con el tema de, de estas apariciones, de los muñecos eh, y esas cosas. Bueno, lo que voy a contarles ahora nos lo contó Luján, oyente del programa, junto a Julio, que son matrimonios, ¿no? Ellos vivían por aquellos años en Villa Mariano Moreno. Esto sucedió alrededor del año 91 aproximadamente. Y cuentan que ellos alquilaban allí una casa, ¿no? Y que esta casa eh, en la parte del frente tenía una, una reja y tenían un jardín donde, eh, bueno, no tenían plantas de un lado eh, y del otro lado habían algunas plantas de rojos, algunas cosas allí. Y tenían a su hija, tienen a su hija que se llama Mía, pero que en aquel momento Mía tenía seis años. Eh, y bueno, y allí ocurrió lo que voy a contarles en este momento, ¿no? Un día sábado, después de dormir la siesta, eh, cuando se levantan, como a las cinco de la tarde, eh, eh, bueno, ellos cuentan que Luján y Julio, cuentan que estaban viendo la televisión, se despierta Mía, eh, bueno, eh, meriendan y ella sale al, ahí, al patio de la casa, en, al frente, ¿no? Al patio del frente de la casa, eh, a jugar con un perrito que, que ellos tenían allí. Eh, y cuando estaba jugando, al rato entra Mía con una muñequita chiquita, una muñequita de unos 20 centímetros, una, una muñequita chiquita realmente, ¿no? De esas que son como de goma, eh, que tenía como un vestidito eh, muy simple, una muñeca, muy simple, eh, y que estaba en muy buen estado, salvo porque eh, tenía, estaba como manchada, ¿no? Ellos dicen que tenía, estaba manchada como con una tinta de color roja y bueno Mía entró jugando con la muñequita qué sé yo y ella Luján le preguntó dónde de dónde sacaste esa muñeca y ella le dijo que la había encontrado ahí en el patio de la casa entonces la mamá Luján y Julio eh, pensaron que tal vez alguna vecinita alguna chiquita que pasó se le cayó la tiró no la pudo sacar eh, y la dejaron a Mía jugando con esa muñeca si era de alguno de los vecinos que ellos conocían seguramente vendría a, a pedirla en algún momento, ¿no? Pero la mamá, Luján, tomó la muñeca y, y la lavó, la limpió, era como de goma, ¿no? Le sacó el, ese vestidito que tenía y la lavó porque estaba como manchada con algo rojo y la secó y se la dio para que juegue. Eh, la cuestión es que Mía jugó por un momento, se la olvidó, la dejó en su pieza, qué sé yo. Eh, fueron pasando los días y el segundo día, tercer día, perdón, de haber encontrado esta, esta muñequita, eh, Mía comenzó con, con pesadillas. Comenzó a tener pesadillas, no podía dormir, se despertaba llorando, se despertaba a los gritos. Eh, y en un momento, eh, una noche, un, no recuerda a Luján si fueron cuatro o cinco días una semana tal vez se despertó porque escuchaba que su hija lloraba eh, fue hasta la habitación y cuando entró le encontró le encontró perdón tapada hasta la cabeza y llorando con mucho miedo entonces ella prendió la luz y le dijo mira qué te pasa mi amor estás con pesadilla que te tranquila y ella le decía no mamá no eh, yo vi una una señora que que se sentó ahí en la cama a los pies de la cama se sentó la señora y pero no esto lo, lo habrás imaginado puede haber sido un sueño cómo era la señora y yo le decía una eh, mía decía que era una señora muy viejita muy viejita que, que estaba con ella decía con un, con un trapo negro sobre la cabeza bueno, la cuestión es que como bueno, me imagino que como todos los chicos ella se quedó para que hasta que se durmió nuevamente eh, Mía volvió a su habitación y comenzaron a pasar los días y se hacía muy frecuente el hecho de que eh, Mía se despertara llorando o con pesadillas hasta que una noche eh, dijo que, bueno, empezó a llorar llamando a la mamá y al papá a los gritos y dijo que la señora había entrado en la pieza y, y le había tocado la panza, que a ella le dolía la panza. Entonces... Esa noche se quedaron despiertos, la mamá Luján trataba de consolarla porque ella estaba muy asustada. La cuestión es que en el transcurso del día ella decía que le dolía mucho la panza y comenzó con vómitos. Bueno, ellos eh, la llevaron al médico, la revisaron, el médico le dijo que tenía un poquito inflamado el hígado, que podría haber sido algo que comió, que le cayó mal, les dio unos medicamentos ella seguía con dolor, pasaron, pasó la noche, y al llegar la noche comenzó con fiebres. Entonces ellos, me cuenta Luján que le dieron novalgina para bajar la fiebre, y que ella estaba, ya le había bajado la fiebre, estaba con 37 de temperatura, y que la, la veía su hija como que estaba soñando, como que estaba con mucho miedo, con y, y trataban de despertarla y costaba despertarla. Cuando lo hacían, Mía decía que... Eh, ella veía que, que una señora se la quería llevar, una viejita, decía ella, se la quería llevar. Eh, y comenzaron a sentir preocupación, miedo por esta situación. Ella siguió con el dolor al día siguiente, la volvieron a llevar al médico, le pusieron los calmantes. La cuestión es que este dolor de estómago... El vómito, el malestar, la fiebre duró casi una semana. En la que, bueno, ya viendo que no, no le hacían nada los medicamentos, eh, le hicieron análisis de todo tipo, incluso le sacaron sangre, pero no, no le encontraban una causa, una razón aparente a esto. ¿Mm? Eh, hasta que la noche del sábado se durmieron cerca de las 2 de la mañana. Eh, Luján y Julio, los padres de Mía, se durmieron a esa hora porque se durmieron con ella. Eh, ella, eh, Mía, dormía en la cama con ellos, ¿no? Para controlarla mejor. Eh, porque ella ese, esa noche había estado un poco más tranquila, no estaba con fiebre. Y en un momento, Julio dice que escucha en la casa, eh, se despierta porque escuchaba como... Eh, no sabía primero exactamente de qué se trataba pero él dice después como una risa o como un, un, un maullido no como, como si un gato estuviera gritando eh, fue confuso primero después pensó cuando se despertó que tal vez era un gato que a veces andaba en el techo de la casa y cuando están en celo cuando pelean gritan así no cuando ya estaba despierto escuchó un grito muy parecido pero lo extraño es que lo escuchó dentro de la casa. Se levantó y fue, salió al, al, al comedor que tenían y volvió a escucharlo y él dice que escuchó que eso venía de, de la pieza de su hija. Mía dormía con ellos, es decir, la pieza estaba vacía, ¿no? Y dice que cuando él fue hasta la pieza y encendió la luz, fue como aquella muñequita cayó desde el techo. Él, cuando prendió la luna, vio caer. Se asustó primero. Después vio que era nada más que esa, esa muñequita chiquitita. Pero inmediatamente se preguntó también de dónde cayó. Le pareció extraño. Tendría que haber estado o pegada o atada en, en, en el foco o en el techo. Pero no era así. Miró dentro de la habitación y no, no había nada. Entonces él dice que agarró la... La, la muñeca que tenía, esa, esa muñequita, la levantó y él la sintió como muy fría, ¿no? Entonces fue hasta el lavadero y la tiró allí de, en el lavadero, eh, que era chiquito, tenían espacio para lavar ropa, había una pileta y había como unos estantes de madera donde habían algunas herramientas, algunos frascos, unas cosas, y él la tiró para ahí y la dejó ahí. Su hija mía, eh, Continuaba enferma, le costaba levantarse de la cama porque decía que le dolía mucho la panza. Comía y al rato de comer volvía con los vómitos, el lunes fueron nuevamente al médico, ya con los resultados de los análisis, decían que, que no había, digamos, como una enfermedad, una causa aparente, que le iban a hacer una ecografía para ver cómo estaba el hígado y esas cosas. Ellos estaban muy preocupados ya por la salud de su hija, ¿no? Eh, Lo llamaron para hacerle el miércoles esto, ellos fueron el lunes. Mientras tanto que siguiera con los, con los medicamentos. ¿no? La cuestión es que esa noche de, de lunes eh, se acuestan a dormir, la llevan a Mía a dormir con ellos y en un momento escuchan, la escuchan gritar a su hija. Se despiertan los dos y ven que Mía no estaba en la cama con ellos. Sale corriendo el papá, sale corriendo Julio, prende la luz y la ve a ella sentada en el piso de la cocina con la puerta hacia el fondo abierta y ella en el piso gritando asustadísima. Cuando llegan hasta ella, él la levanta, la, la, la agarra muy fuerte, la levanta, llega su mamá y le pregunta, mi amor, ¿qué hacías ahí? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y mía decía, eh, que la señor que esta viejita, que esta señora la quería llevar. Está ahí, está ahí, está ahí, decía y señalaba para el fondo. Julio prendió la luz del fondo y dice que no veía nada, pero su hija no quería mirar, estaba muy asustada. Se quedaron helados con esta situación, la llevaron a la pieza y, y ella le, le preguntó. Luján le preguntó a su hija, pero mamita, ¿cómo saliste de la cama? ¿Querías ir al baño? ¿Qué quería? No, esta señora me sacó, esta viejita me sacó de la cama. Yo no podía gritar, estaba con miedo. Y ella trató de tranquilizarla y le dijo, pero mamita, contame, ¿cómo, cómo es esta señora? Eh, y Mía le dijo, es, es como es la muñeca, es como la muñeca. No, no puede ser, quédate tranquila. No, no la quiero más a la muñeca, no la quiero. Este, y se durmió al rato, así, ¿no? Contando esto, ya después que ellos la, la tranquilizaron, dejaron la luz de la habitación prendida, la luz de la casa, y ellos se quedaron conversando, preocupados por lo que acababa de pasar. Entonces, Julio le dijo lo que había sucedido. La, la, bueno, unas noches anteriores, cuando, cuando él entró, que había escuchado ruidos y entró a la habitación de su hija y que, la, que en el momento de prender la luz, aquella muñeca cayó al piso como si hubiera estado en, en el techo, no sé. Y no podían creer esto. Entonces le dije, yo la agarré y la tiré en tal lugar. Y fueron a ver y la muñeca no estaba allí. Esa muñequita no estaba allí. Y la cuestión es que se quedaron asombrados, asustados, al otro día cuando... Cuando amaneció, este, Mía se levantó a desayunar, le volvieron a preguntar que, porque ella comenzó a hablar de eso, qué es lo que había sucedido, y él le dijo, ella le dijo que la señora esta la había sacado de la cama y que la quería llevar y que, que ella no podía gritar, no podía hablar, que en un momento, en un momento cuando eh, pudo gritar, que la llamó a, a su mamá, dice que esta viejita la soltó de la mano y se quedó parada ahí en el fondo. Le dijo mamá, es la muñequita, la viejita es la muñeca. Y ella no entendía cómo. Bueno, mi amor, quédate tranquila, ya está, no va a volver a pasar. Y las cosas que por supuesto un padre puede decirle a, a su hijo para tranquilizarlo en situaciones como esta, ¿no? Eh, Julio salió, estaba, buscaron la muñeca por toda la casa y no la encontraron. Y un momento cuando Julio salió al fondo, eh, se da con que la muñeca estaba junto al tronco de una planta de limón que tenían ellos ahí en el fondo ¿no? asustado y asombrado por lo que acababa de ver la llama a Luján Luján vení 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 la llama urgente y ella viene y le dice mira mira ahí está la muñeca ahí está la muñeca en el piso la muñeca había caído con la cara hacia, hacia abajo eh, pero no la toque le dijo no la toque no la toque mira yo la había dado vuelta para que para que la vea entonces él con un palo la da vuelta y asombradísima, Luján ve que aquella muñequita que, que ella había visto y que le había lavado para que su hija pudiera jugar, tenía el rostro con arrugas y el pelo que era blanco, muy poco pelo eh, sobre la cara. Era como si fuera una muñequita de una vieja, de una viejita, decía ella. Que su, el rostro era tétrico porque era impresionaba, porque los ojos eran negros, tenía como dos agujeros en los ojos negros, y todo el resto del rostro era con muchas arrugas y una expresión realmente diabólica. Ellos se asustaron mucho con, con esta situación. Luján eh, llamó a su, a su hermano para que viniera a la casa. Eh, le contó lo que había sucedido, lo que había pasado. Ellos no sabían qué hacer con la muñeca, la habían dejado allí en el fondo. Eh, y el hermano de Luján fue con una pala, eh, la levantó junto con Julio, ¿no? Eh, y la pusieron en una. Dicen ellos que la pusieron dentro de una bolsa, en la, esa bolsa tipo de cartón que viene el carbón, la pusieron allí. Eh, y él le dijo: Bueno, déjala, yo la voy a, la voy a tirar cuando el hermano de Luján se fue de la casa, en bicicleta, se fue, y llevando esa, esa muñeca para tirarla, dice que eh, llegando a, yo no recuerdo muy bien, porque no tomé nota de eso, si era la calle 3, me parece, ahí en Villa Mariano Moreno, eh, lo choca un auto. Lo choca un auto y, bueno, eh, a, a unas cuadras nomás, a tres, cuatro cuadras de la casa de, de Luján. Así que muy rápido se entera Luján de eso, van, van corriendo con, bueno con, con Julio, con, con su hija, la llevan. Eh, ellos dicen que tenían una, una motito. Eh, van hasta el lugar y se dan con el hermano de Luján, que había tenido ese accidente estaba muy golpeado tenía una, una pierna quebrada qué sé yo y bueno todo el movimiento de, de llamar a una ambulancia para que lo llevara y todas esas cosas y julio ve allí eh, la bolsa la bolsa de carbón donde habían puesto aquella muñeca abierta y la muñeca no estaba se les puso en la cabeza que aquel choque había sido porque él llevaba eso, ¿no? Bueno, lo llevaron al hermano de Luján al hospital, lo atendieron. Ese mismo día julio fue con su, su mamá y su hermana. Consiguieron un sacerdote eh, en el centro, ¿no? Dicen ellos. Vinieron a una iglesia acá del centro. Con su hija, con mía y le pidieron al sacerdote que le hiciera la bendición le contaron lo que había sucedido y dicen que este sacerdote le hizo una bendición especial y les regaló un rosario y agua bendita y le dijo que pusieran el rosario en la casa con agua bendita y que si no tenían otro sacerdote que vaya a bendecirlo que él podía ir unos días después bueno la cuestión es que hicieron eso fueron a la casa pusieron el rosario en la puerta de de, de ingreso a la casa del lado de adentro eh, y rezando, bueno, echaron agua bendita en la casa y dicen que desde ese día mía comenzó a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar hasta el día en el que el sacerdote mismo, que le había eh, le había dado su bendición, pudo ir. Unos 10 días después bendijo la casa eh, y sintieron, luego de la bendición, como una tranquilidad muy especial. Mía se recuperó. Del todo, como vino la enfermedad, ese malestar que tenía, se fue sin saber de qué se trataba. Ellos estaban seguros que eh, era algún trabajo o algo que había venido con esa muñeca que ella había encontrado. No saben si estaba dirigido a ellos, a, a, a Luján, a Julio o a Mía, pero la muñequita estaba allí en el, en el patio de su casa. También. Eh, pensaron que el accidente del hermano de Luján fue porque llevaba aquella aquella muñeca, ¿no? Y también se quedaron pensando en quién podría haber sido la persona que se la llevó y si a esas personas o a los que la llevaron también pudo haberles ocurrido algo, ¿no? Los objetos malditos, en este caso esta muñeca, este juguete que aparentemente tenía algún trabajo. Estos son algunos de los mensajes que van llegando. Eh, mensajes de eh, hola hermanos y saludos para mi señora Jazmín y mi bebé, que lo amo. Soy Mariano Lobo, aguanten los guardianes, que Dios te bendiga a vos y a la familia. Muchísimas gracias. Igualmente para ustedes, bendiciones. Guardián, te mando un saludo y a mi amigo Nacho Soy Ian también. Un saludo enorme para ustedes. Hola, soy Gonzalo Roldán del Manantial, la red está de mil. Le puedes mandar saludos a mi amigo Fabián Campos, ja, Perdón, Fabián Campo, sigan así. Sergio, te escuchamos desde Villorquiza. Manda saludos a Joana, eh, Janes, Sari y Jessy, Muy buenas tus historias. Muchísimas gracias. Un saludo grande para ustedes. Gracias por estar allí. Eh, recuerden que el número para los mensajes es 155 95 17 45. Soy Rodrigo de los Gutiérrez, pasa algo de los duendes, un saludo grande para ustedes, muchísimas gracias. Eh, más mensajes, en este caso mensajes de WhatsApp que dice hola, soy Leo, te escucho eh, desde las Estenia. Muy bueno el programa, sigan así, muchísimas gracias. Soy Santiago de Alderetes, Guardián está Buenísimo, saludos a mi primo que te escucha siempre, enorme, feliz cumpleaños por supuesto. Te voy a contar una historia que le pasó hace mucho tiempo, no, no tenían miedo, y en aquella oportunidad de lo que voy a contarte, dice que la noche era clara y como era de costumbre, andaba por los caminos en caballo. Luego de compartir con la familia, eh, algún momento había tomado un poco y dice que vio a una mujer colgada en un árbol, y le dijo, cuando él pasó, le dijo, por algo te colgaste, y le pegó un latigazo, siguió, y al tiempo, dice que ve a una mujer en uno de los caminos por los que él andaba, que le pide que la lleve hasta, hasta bueno, hasta su casa, En un momento, mientras la llevaba, iban conversando y le dice, bueno, nos bajemos a descansar un poco. Y en lo que se baja ella, cuenta que le ve la blusa, la remera, que la tenía rota en la espalda y con sangre. Y él le pregunta, ¿qué te pasó? Y le dijo, es el latigazo que me pegaste cuando estaba colgada. Se asustó tanto con aquello. Que bueno, se fue muy muy rápido y asustado del lugar eh, con el escarmiento de que las situaciones paranormales existen. Quería contarte esto que es cortito, pero quería compartirlo con ustedes. Los escucho hace tiempo, sigan así. Muy bien, muchísimas gracias. Eh. Eh, para Cristian, un saludo grande que manda un saludo para su novia Jessie. Muchísimas gracias por estar allí. Que bueno, cumplieron mm, meses de novio, así que un saludo enorme. Gracias por la buena onda de siempre. Eh, Saludos, Sergio. Estoy escuchándote. Soy Lian. Muchísimas gracias, Sergio. ¿Cómo estás? Te quería pedir una historia de San José o de Villa Carmela. Somos Rubén y Flor. Te escuchamos todos los miércoles. Muchas gracias eh, por estar allí, Guardián. Puedes contar la historia de los pescadores. Creo que eran de Bellavista. Sí, ahí en la Foforera, una de las tantas, ¿no? Y el cementerio del Cochuchal. Saludos, Sergio. Muy buena la radio. Como siempre, gracias. Sergio, perdón, perdón, dice. Eh, el programa está muy bueno, los escucho todos los miércoles, junto a mi novia Ailén la amo muchísima, eh, un saludo para ella y un beso para vos. Muy bueno el programa, un abrazo enorme, gracias por estar allí. Eh, mensaje dice, hola, soy Tomás Pavón, quería saludar a Leo Luque, que escucha el programa también, Guardianes, un abrazo enorme, muchísimas gracias por escribirnos. Eh, tengo más mensajes. Eh, Solamente vamos a leer un, un par más. ¿Mm? Muy buenas noches. Aquí presente en otra de las noches de los Guardianes soy Roxana Monte. ¿Cómo estás, Roxana? Un beso grande para vos de Villalén, Le mando un saludo a mi papá Humberto que los escucha. Saludo y muy buenas las historias. Muchísimas gracias, Roxana. Desde hace un tiempo, que no hace un tiempo largo que nos escucha, ¿no? Hola, eh, saludo a mi tío Antonio, Le Desmay, a mi tía Rosa, a mi hermano Adrián, a mi tía Claudia, a mi prima Brenda. ¿m? Saludos, gracias por estar allí, a ustedes también. Eh, hola Sergio, excelente programa, eh, primera vez que los escucho, me lo recomendó mi novia, así que bueno, ahí estamos. Eh, Mandarle saludo a mi amor Nicole de parte de Maxi, un abrazo enorme para vos y espero que te quedes con nosotros, ¿sí? A partir de hoy, todos los miércoles, a través de Radio Contacto. A las 10 de la noche en el 1045 de tu dial y a través de www.radiocontacto.com.ar. Mi nombre es Sergio Fierro, con la producción de Adriana Córdoba, hacemos la noche de terror. El número para que escriban, 155 95 17 45. Y bueno, el, luego de la pausa tenemos algunas historias que nos han solicitado. ¿eh? La noche de terror en vivo, para los que me preguntan. Creemos que va a ser en el mes de mayo, ¿sí? Eh, así que bueno, ya vamos a estar confirmando la fecha, pero bueno, ténganlo en cuenta, vayan agendando para, para todos los que les gusta compartir con nosotros las noches de terror en vivo, eh, así que bueno, eh, nos faltaría confirmar la fecha, en eso estamos, ¿sí? Bueno, ya volvemos con las historias que nos han solicitado y que hemos podido encontrar. Osvaldo nos dice que escucha siempre el programa junto a su familia. Osvaldo cuenta que esto le pasó a su padre cuando era joven y que es una historia que él escuchó en las reuniones familiares y de boca de su padre en un par de oportunidades. Él era de la zona de El Puestito y cuenta que una noche volvía a su casa muy tarde aproximadamente cerca de las 3 de la mañana más o menos. Él se había quedado con unos amigos con los que trabajaba, compartía su trabajo en las fincas de la zona, en el lugar, ellos hacían desmontes, desinfecciones, levantaban la cosecha, un poco de todo como para rebuscarse, ¿no? Y aparte las labores que tenían cada uno en, bueno, en sus terrenos, ¿no? Pequeñas chacras, por ejemplo. Dice mi papá que... En aquel lugar siempre se contaron historias de apariciones que él desde muy chico había escuchado acerca de los duendes, acerca del familiar y de su abuelo que nombraba al mandinga, al demonio, como alguien que de vez en cuando hacía sus apariciones por allí. Mi papá recuerda un hecho que según contaba su abuelo, conocía a toda la gente del lugar. Una noche, de pronto, comenzó a nublarse, hasta que la noche se cerró prácticamente. Se nubló y se avecinaba una tormenta tremenda. Totalmente extraño, porque el clima, hasta ese momento, había estado muy bien. Esa noche la gente del lugar aseguran que a las 12 exactamente de la noche, a la medianoche, todos los perros de la zona comenzaron a aullar de una manera lastimera, que daba miedo. Los más viejos decían que no había que salir porque andaba el familiar, porque andaba el diablo, mi abuelo o el abuelo de mi papá en realidad que era un hombre que se había criado allí, en ese lugar. Poco caso hacía de estas cosas, de estas situaciones. Y esa noche, en ese momento, cuando ocurría esto, él salió en su caballo para ver qué pasaba hacia el camino. Hizo aproximadamente 400 metros. Y al llegar a un pequeño badén, que hace el camino en ese lugar por el que pasaba un pequeño arroyo, dice que vio a un hombre que venía caminando en dirección suya, muy alto. Su ropa era muy oscura, es decir, no podía ver detalles de la ropa, pero sí que aquel hombre era alto. Aquella noche, recuerden, de pronto habían comenzado a refusilar. Los rayos iluminaban la noche y cada vez que refusilaba él podía ver a este hombre, que según decía, su piel era muy pero muy negra. Venía en dirección a él y se quedó parado justo antes de cruzar ese pequeño arroyo que no tendría más de 50 centímetros de agua apenas. Y en ese momento vio aparecer hacia su costado un perro, un animal muy grande de dimensiones que no eran las comunes para un perro. Desproporcionado totalmente. Las patas de adelante eran como más largas y un poco que arrastraban los cuartos traseros. Dice que cuando pisaba su caballo comenzó a relinchar y comenzó a asustarse y entonces él sin dudarlo se dio vuelta y comenzó a galopar en dirección a la casa dice que en ese momento sentía que venían cerca de él y en un momento vio a su costado aquel animal que él decía el familiar corriendo a la par del caballo y de pronto sintió que lo agarraron del pelo aquella aparición cabalgaba en las ancas del mismo caballo en el que él iba. Y el caballo de pronto cayó al piso fulminado. Murió. Cuando pudo incorporarse en el piso. Dice que aquel hombre dijo, no es a vos a quien estoy buscando. Y siguió por el camino. Él se quedó agachado. Y lo vio alejarse cruzando por la puerta de su casa, por el camino, yendo hacia las familias que están un poco más lejos. Desesperado volvió hasta la casa, asustado, contando lo que había sucedido. Al día siguiente en el lugar, en el camino estaba regado de perros muertos, al igual que su caballo que estaba completamente seco. Decían que había pasado el diablo por aquel lugar. Esa es una de las historias. Mi papá contaba que entre estas fincas donde ellos trabajaban sucedían cosas realmente extrañas que había escuchado de muchas historias. Allí siempre se contaron de apariciones, pero a él nunca le había ocurrido nada directamente. Y era muy confianzudo para andar en el monte. Aquella noche de la que les hablo, volvía en su caballo. Tendría por ese momento unos 23 años, más o menos. Y cuenta que justamente un momento antes de llegar a un pequeño cruce de camino donde doblaba para ir hacia su casa y luego venía ese badén por donde cruzaba aquel viejo arroyo, vio a un hombre parado allí que le preguntó, ¿dónde vas? Mi papá no reconoció la voz en ese momento, ni reconoció a aquel hombre tampoco, aunque dice que no podía verle bien la cara, pero sabía que no era alguien de la zona, se había criado allí, trabajaba con gente del lugar, y no era alguien a quien él conozca. Mi papá le respondió, voy a mi casa, y este hombre dijo, si yo quiero. Mi papá lo miró sin entender lo que sucedía y dice que le pegó con la rienda al caballo para que siguiera, pero el animal no se movía. Y de pronto se puso muy brioso y lo tiró. El animal, el caballo, comenzó a correr por el camino hasta desaparecer. Y cuando mi papá se paró, aquel señor estaba prácticamente al lado de él y lo golpeó. Mejor dicho, mi papá sintió un golpe que lo tiró al piso nuevamente, pero en ningún momento vio que aquella aparición se moviera. Y de pronto él sentía, viéndolo a este señor parado a unos metros de él, que alguien caminaba a su alrededor, como si hubieran allí otras personas u espíritus que se movían a su alrededor sin que él los viera. Se asustó mucho en ese momento. Dice también que aquella aparición, aquel hombre, se movía muy rápidamente. Aparecía a un lado de él y luego al otro lado. Como si desapareciera en cuestiones de segundo y apareciera en otro lado. Mi papá asustado y sin saber cómo reaccionar en aquel momento, se persinó y comenzó a insultar. ¿Qué es lo que había escuchado? Que por lo general hacían en el campo. Y nuevamente sintió otro golpe. Y escuchó que se reían de él. Es decir, no solamente aquel hombre, sino que eran varias voces, como si varias personas se estuvieran burlando, riéndose de él. Y lo golpeaban. Y papá quiso levantarse para correr, pero no podía porque lo golpeaban de nuevo y caía al piso, hasta que logró pararse. Dice que en ese momento eh, agarró una rama que había allí en el lugar e intentó pegarle. Y él recuerda claramente que cuando aquella rama que estaba seca tocó a aquel hombre, inmediatamente se hizo una brasa. Se quemó la mano. Mi papá agarró una piedra y agarró por el camino hacia su casa. Dice que este hombre, aquella aparición, iba prácticamente a su lado en el camino. Primero de un lado y luego del otro. Riéndose de él. Después sintió que algo le golpeó en las piernas y cayó nuevamente al piso. Cuando miró, vio un perro que no era muy grande y fue que, según él cree, aquel animal lo chocó y lo tiró al piso. Y cuando estaba allí, le gruñía como para morderlo. Mi papá recuerda que el aliento de aquel animal era fétido y que los ojos brillaban de una forma descomunal. Lo vio muy claramente. Y algo que le llamó la atención es que la cabeza de ese animal era redonda, como si se tratase de la cabeza de una persona. Mi papá se hizo hacia atrás y cuando logró pararse, aquella aparición, es decir, aquel hombre, ya no estaba. Siguió caminando hacia atrás sin quitarle la vista al perro y le tiró con la piedra. Dice que cuando le pegó con la piedra aquel perro, gritó como si fuera una criatura, como si fuera un bebé. Él se dio vuelta y comenzó a correr desesperado, muy pero muy asustado, hasta que logró llegar a su casa. Cuando llegó allí, Narró, por supuesto, a la familia lo que le había sucedido. Y, bueno, él junto con el resto de la familia en ese momento se quedaron conversando durante un momento y empezaron a escuchar el aullido de los perros de la zona. Incesante. Luego que los animales que ellos tenían como por ejemplo las gallinas que tenían en el patio y que dormían en una, en una mora que tenían allí, comenzaron a gritar de una manera ensordecedora, que yo no comprendía. Pasó aproximadamente una hora en la que ellos estuvieron allí y todo comenzó a calmarse. Y de pronto... Uno de mis tíos les dijo: eh, "Mira, alguien está pasando por el camino". Y cuando vieron, o cuando miraron, mi papá dice que se trataba de aquel hombre que iba como levitando a unos centímetros del piso y que se quedó pegado a uno de los palos que sostenía el alambre para entrar a la casa. Se quedó allí y por momentos no lo veían. Entonces, mi abuelo agarró la escopeta con mi tío y mi papá se acercaron y cuando llegaron hasta el poste, dicen que había una lechuza muy grande que voló y que mi abuelo le disparó. Y cuando pegó, los perdigones de la escopeta pegaban en aquel animal, sonaban como si pegaran en un tronco seco. Y el ave siguió volando con un grito estremecedor. Entonces dijo, no, volvamos a la casa porque esto no es bueno. Al día siguiente, cuando tuvo que encontrarse con los compañeros que trabajaban en las distintas fincas del lugar, se encontraron en la toma, que es un lugar donde había un surgente de agua, todos comentaban que aquella noche habían sentido o habían visto al familiar pasar por allí también habían quedado varios animales muertos como testigos de esta aparición. Se hizo normal, me dijo, en alguna oportunidad. Todos en el lugar sabían que en algún momento aparecía el familiar. Y también sabían de la existencia de las brujas, de las mujeres, de aquellas mujeres que se reunían en aquel arres para hacer sus despachos, sus trabajos. Durante unos años se hizo común encontrar junto a los árboles que estaban cercanos al río los trabajos, los despachos, velas de distintos colores, animales sin vida, sal y marcas extrañas. Cuando llegaba el tercer viernes de cada mes, la gente del lugar sabía que... Las brujas de la zona estaban haciendo sus despachos. La mujer, es ¿estás en contacto? Estás en la noche de los guardianes. Esta es otra historia de... una historia que vamos a repetir y porque está pedida. Así que bueno, vamos a, espero que, bueno, presten atención, va dedicada para Rubito 22. Bueno, no sé, no me pone el nombre, pero que nos escribe siempre en el Face eh, y que escucha junto a toda la familia, eh, que es una de las historias que le quedó inconclusa. A veces decimos, por ahí la gente está escuchando y se levanta de pronto para hacer algo y se perdió una parte de la historia, bueno, nos viene pidiendo hace rato esta historia que la encontré por alguno de los datos que me dio, ¿no? Bueno, dice Sergio, chicos, a todos los chicos, a toda la gente de contacto, me llamo Oscar y vivo en Villa Urquiza. ¿Mm? Hace tiempo que, bueno, quería mandarles esta historia, pero por una cosa u otra eh, no podía hacerlo. ¿Mm? Te escuchamos siempre con mi novia, que se llama Priscila, eh, compartimos el programa, me parece que está realmente muy muy bueno. Y por eso es que te escribo para contarte esta historia. Que me la contó en realidad mi papá, mi viejo, le sucedió a él cuando tenía 19 años. Todos los conocen por, eh, bueno, Cacho es su apodo. Y bueno, él trabajó muchos años, trabaja hace muchísimos años, en una empresa de, que hace desmontes. Y esta empresa estaba por comenzar a trabajar en una, en una zona, eh, en el departamento cerca de La Cocha, en el sur de la provincia. Y papá me cuenta que cuando llegaron a la mañana a ese lugar, con todas las máquinas, los trailers, eh, bueno, con todo lo que las maquinarias que llevaban para el de Monte, estaban preparados, eh, un, un tráiler que estaba preparado para que durmieran 10 personas, eh, en cada uno. Este lugar tenía un, un árbol muy grande. Según mi papá, era un pacará. Un pacará que tendría muchísimos años seguramente porque era inmenso, tremenda, tremendamente grande. Bueno, ustedes conocen que el pacará es un árbol que se desarrolla muchísimo. Bueno, y había que desmontar toda la zona. Eso es mucho, mucho trabajo. Bueno, este pacará daba una sombra espectacular y es por eso que decidieron acampar allí por así decirlo, pusieron debajo los trailers, bueno, todas las la maquinarias cerca, eh, eligieron ese lugar para, para estar ellos, ¿no? Y Capataz de la Obra les había dicho, les había advertido a todos que no se quedaran allí. El Capataz de la Obra era un hombre eh, de la zona, un hombre que conocía el lugar, que conocía muy bien aquel lugar y conocía también las cosas que allí sucedían. Este hombre, cuando ellos decidieron acampar en ese lugar, les advirtió, les dijo que no no se queden allí, en ese lugar que no era bueno. Pero por supuesto, esta gente que iba a trabajar, que iban de una empresa, muy poco les importaban las creencias de, de, esta, de esta gente, ¿no? Les dijo entonces, pero ¿por qué no nos podemos quedar acá? Bueno, y les dijo, porque acá espanta. Y un poco que incluso se, se rieron. No, no, le llevaron, no le llevaron el apunte. Y bueno, él se alejó sabiendo que había cumplido con decirle. ¿Mm? Las personas que estaban allí, que se iban a quedar en el lugar, serían más o menos 20, 20 personas. Incluso estaba el dueño de esta empresa. ¿Mm? Bueno, se negaba a creer en esta situación, en esto. Se negaba, se negaba a creer de que... Simplemente eso pasaba, de que espantaran y que le fueran a hacer algo. Entonces se quedaron y estuvo todo bien mientras trabajaban y acomodaban las cosas hasta que pusieron todo en condición hasta que llegó la noche. Los muchachos trabajadores del lugar hicieron una, una fogata bastante grande, acumularon mucha leña y acomodaron las máquinas a la vuelta haciendo una especie de círculo, digamos, como para cubrirse del viento, esas cosas, ¿no? Comenzó a transcurrir la noche. Y en un momento, cuando todos estaban conversando, riéndose, de pronto escucharon un ruido. El sonido fue como una gran cadena que arrastraban por el suelo. Una cadena pesada. Un ruido metálico. Y luego como si las pasaran por las maquinarias. Por las máquinas que son de hierro. Como ustedes sabrán las máquinas para desmonte. Este, son máquinas pesadas. Y era como si las pasaran por encima de las máquinas. Pensaron que alguno de los que estaban allí de los, bueno, les estaba haciendo una broma. Pero cuando se dieron cuenta... Estaban todos allí. Estaban todos reunidos en aquel lugar. La cuestión es que salieron, se levantaron de aquel lugar como para mirar y no había absolutamente nadie. Y entonces tuvieron una sensación extraña. Vieron como figuras alrededor de ellos dos o tres personas, y se metieron todos a un solo tráiler. Mi papá cuenta que habían 20 tipos metidos allí, y el ruido de la cadena continuaba por un momento, hasta que solo están, dejó de sonar. Y el tráiler donde ellos estaban comenzó a moverse de manera tal que parecía que alguien o algo lo quería tirar, lo quería volcar con ellos adentro. Se movía muchísimo, se tambaleaba de un lado al otro fuertemente, y de repente comenzó a escucharse un llanto muy fuerte de dolor. Era como si alguien caminara llorando a la vuelta del tráiler, y se escuchaban golpes en el techo, como si alguien caminara por el techo del tráiler. Eran golpes muy fuertes, y este llanto incesante. Había personas dentro que asustados no sabían cómo reaccionar, no sabían qué hacer. Y comenzaron a gritar como corriéndolos, pero muy asustados. Incluso alguno de ellos luego contó que pensaban que, que podían morir en ese momento porque no sabía lo que les estaba pasando. Estos fenómenos se detenían y luego unos minutos volvían a comenzar se hizo un silencio y luego comenzaron a escuchar nuevamente como si pasaran la cadena por el techo del tráiler y otra vez como si alguien caminara por el techo y nuevamente el llanto en una de esas ocasiones en las que estos sonidos estos ruidos se detuvieron uno de los muchachos descubrió una pequeña ventanita que había en el costado Y miró hacia afuera. Y cuenta que como a unos 10 metros más o menos, veía algunas luces. Entonces algunos quisieron mirar, también lo hicieron, miraron por la ventanita. Y vieron como si hubiera gente caminando alrededor de ellos con velas en las manos. Y estas personas eran apenas siluetas, que tenían como unas túnicas puestas, y que se desplazaban simplemente sin tocar el piso, la tierra, haciendo un círculo alrededor de tráiler con las manos, o con las velas en las manos, como si fuera un rito o algo por el estilo. Asustados bajaron la, la, la ventanilla, la taparon nuevamente y se pusieron a rezar. Ninguno podía creer lo que estaba sucediendo. La cuestión es que aquello duró un largo rato y cuando comenzaron a rezar, es como si comenzaran a atacarlos más todavía. Comenzaron a golpearle todo el tráiler, el techo, las paredes, que era, era todo de chapa. Y esto los asustaba muchísimo, y llantos. Todas puestas alrededor del tronco de este gran pacará que había en la propiedad. En ese momento llegó el capataz, que era un hombre que vivía, bueno, no muy cerca, pero era de la zona, que era el capataz de la obra, porque conocía el lugar justamente por eso es que lo habían, lo habían contratado. Y bueno, todos les contaron lo que había sucedido. Este señor les comentó, les dijo, bueno, yo les dije que acá pasaban cosas, y les dijo que esa propiedad había sido usada por una familia durante muchos años como un pequeño cementerio, el lugar, y que en el lugar habían restos de personas todavía que no descansaban en paz. Algunos este, incrédulos recién en ese momento tomaron en serio lo que les había dicho este señor, este capataz, y movieron los, toda la maquinaria hasta otra zona. Cuenta que estuvieron trabajando allí por un mes y medio, un poco más, y que estando ellos en los el tráiler, podían escuchar los gritos, los llantos desde ese lugar. Y que incluso por las noches... Era como si hubiera gente haciendo algún rito en torno a ese árbol, porque podían verse las velas. Y de hecho, cuando amanecía, ellos encontraban los restos de las velas y algunas otras cosas eh, alrededor de este tronco, de, de este árbol. Este árbol que nunca pudieron voltear, nunca pudieron quitar de la propiedad. Desmontaron absolutamente todo, pero aquel árbol no, aquel árbol quedó en el lugar. La, la mañana en la que supuestamente, iban a intentar sacarlo, intentar porque era un árbol muy grande, llovió tanto durante la noche y la madrugada que el barro se les imposibilitó poder llegar hasta el lugar para sacar el árbol. Lo intentaron dos o tres veces y siempre se topaban con algún inconveniente, se rompió una máquina, la lluvia, el camino quedaba intransitable. La cuestión es que terminaron el trabajo y se fueron sin poder sacar este árbol, en el que dicen que aún hoy Continúan las apariciones. Estás en la noche de los guardias. Estás Guardiares. en la de contacto. Y seguramente habrá mucha gente que se queda pensando sobre la veracidad de estas historias. Y yo les digo que de la misma manera que existe el bien Existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio, sientas que no estás solo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.